Pa que fueras, ¿no? Para que fueras, ¿no? Había cuarto kilo de hornazo más, o sea que me ha costado yo de ayuda. Oh. Eso ha sido en... No, los dos se lo comí en Valladolid antes de ir a Palencia. Ah, joder. El plan inicial, sí, o primigénito, era comer allí de bocadillo. Sí. Pero como mi madre no se puede quedar sola, porque está muy mal, pues mi padre ha ido a Carraduero y ha vuelto. Sí. Porque además mañana se va a ir a Extremadura y va a ir consigo mismo. Porque mi madre no puede ir, está muy mal. Y mañana se va a venir mi hermana a hacer la comida y a hacer de niñera. ¿Contigo? ¿Contigo? No. Sí. Y se va a quedar a dormir también. Y luego ya mi padre se, hemos dicho que se va hoy, o sea, mañana, perdón, que es domingo, y vuelve a la mayor brevedad el lunes. O sea, que no va a estar allí ni 24 horas. Pero como quiere mi padre al pueblo, porque es la fiesta de Dios Padre, Ave María Purísima, y es fácil que se haya caído la casa con las lluvias, tampoco lo descarto. ¿Pero que eso va a Cáceres? A Villanueva de la Sierra, provincia de Cáceres, no a Cáceres capital. Ay, lo muero, 200 y pico de ida y 200 y pico de vuelta. Que a la velocidad que mi padre son 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Va a estar todo el rato. De veje. De veje. Paso de nivel, Maribel. No sé si tengo puesto el directo. Yo la última vez que fui a Villanueva con mis padres. Sí. Antes de llegar a Villanueva ya me encabronaron entre el uno y el otro. Y no estuvimos allí ni 48 horas. Porque mi madre se puso gravísima y no aguantaba un segundo más allí. Y estuve más viajando que allí. Pero que te puso tieso, ¿no? No. ¡Qué gracioso el Anthony, mire! Es para correr más, yo. Ya, por eso me has echado a mí para atrás, ¿no? ¡Qué gracia, qué gracia! Ponte más adelante. Ponte más adelante. Antonio, las gracias no me gustan. Si no sé, gracias, es que para ir yo un par de prisa. Ya, ya, pero para ir tú más de prisa me jode a mí, Antonio. ¿Qué pasa con la tirolina? Ay, sí, espera, que tenemos que ir a coger unos pocos. Vamos, vamos, que yo, si por mí fuera, si no fuera por tema allí algo de chatarra electrónica. Esa hostia, ¿eh? ¿Qué te crees, que me estoy besando con este? No lo sé. He tenido que matar a dos ratas, catalanas. Vale, vale. No me voy a hacer muy listas porque no me han tocado ninguna de las dos. No me han quitado ni un punto de vida. Perfil de asalto bélico. Pues te tengo que confesar, Antonio, ¿qué? Que casi ¿qué? Pico otra vez en el Express, ¿eh? Ahí te digo, qué blandos cueres. Ha faltado. Pero cuidado, Antonio, que a lo mejor
A lo mejor cuando te diga lo que es, a lo mejor... Bueno, tú no picas porque eres modulo, Antonio. ¿Qué? Pues una cosa que la gente que sabe usa mucho para la impresión 3D. Hilo. Hilo. No. Hombre, lo que más usaba para la impresión 3D es el hilo. Me imagino, Antonio, te lo voy a explicar, ¿eh? Una explicación me pides y una explicación te doy. Igual que hay gente que usa tornillos, como esos que usamos. Sí. Sí. A las bisagras y todo eso. Sí. Hay que lo que hace es incrustar tuercas o mecanismos. Ah, sí, sí. Esto que lo calientan con la punta del soldador, quedan embutido o incrustado en la pieza y luego pues va roscado como que parece. Pues eso, Antonio. Me ha parecido ver por allí dos tíos en las jardinas. Lo que pasa que me... Que pide mucho. Que pide mucho. No, me dan otros 12 brazos en tornillo. Bueno, se podía uno gastar menos, pero te daban menos, claro. Y como ahora te tienes que gastar 10 euros, ya. Había uno que costaba 9. Aquí está. Aquí está. Bueno, cuidado. Por fuera. Pero eran dos, ¿eh? Pero bueno, no descarto yo que a lo mejor otro día más adelante caiga, según tenga el día. ¿Pero para qué es? ¿Pero para qué esto? Es eso. Joder, te lo acabo de explicar, Antonio. Sí, ¿eh? Para embutir, sí, para embutir, sí. Sí, sí. Pero... ¿Qué eran las piezas? ¿Qué eran las piezas? ¿Solamente tus tuercas? ¿Solamente tus tuercas? Pues sí. Pues serían tuercas o... Es que había además una... Había diferentes... O sea, más o menos todos eran lo mismo, pero... Había diferentes medidas o... Pero vamos, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Sí, bueno, más o menos, sí. Joder, Antonio, eso lo has tenido que ver... Cuando veo un vídeo donde lo veo... Te mando el vídeo. Vale. Pero vamos. Pero simplemente en un sitio... A veces pues dejas un agujero, ¿no? Sí. Porque va... Pues ahí a lo mejor donde va el agujero... Pones la pieza... La calientas con la punta del soldador... Se calienta la pieza, pues como es plástico, se remete en el plástico y queda agarrada. O sea, hemos embutido en la pieza. Sí, incrustado. Sí, incrustado, sí. O sea que eso se hace a posteriori de haber acabado la pieza. Buah, tío, se me ha pegado. Yo creo que con el plátano te hace meter a hostia. Bueno, pues te cura. Sí, pero lo que no sé para en qué situación este vale eso. Pues como necesites que cierta pieza, si a lo mejor quiera gastar por gastar, Antonio, que no tengo pensado. Hombre, si lo suyo es tener, ¿a dónde te va a valer? ¿A dónde te va a valer? Comprarlo sin... No, pero es que bueno, a lo mejor algún día te surge una pieza de esas que te apetece hacerla y si no lo tienes, pues... Es que son tuercas y esto, pues esos tengo. Ya, pero es que no son tuercas normales, Antonio. Ya. No, una tuerca que... No. Son un poco especiales. Aquí hay dos tíos pegándose. Normalmente son como de color dorado. Este fuera. Como de latón. Esta otra rata no la ha matado, ¿eh? Ahora sí. Pero Antonio sí. Muy
bien, antes lo ha hecho bien esta vez. Por eso lleva 3 muertos ya. ¡Uy, 28 han pegado! Muy bien, Antonio, lo estás haciendo muy bien tú solo. Sí, menos que han pegado. Ahí tienes botiquín. Este es el botiquín. Y unos zumitos pequeños. Este me ha pegado el cabrón con el, las alas. Con el, las alas. Sí, sí, ya está. A ver, ¿dónde está el...? El botiquín aquí. Ya, el botiquín ya me le da. El botiquín ya me le da. Cógelo este, si quieres, que deja por ahí, vale. Y tienes aquí un fusil, eso es que te gusta, no te dura. A mí lo que me gusta es el color, no sé cuál fusil puede ser que sea una mierda. Mira un zumito grande. Matarlos al tiempo. Dice mi sobrino que hace mucho con el B. Y cuidado que por aquí hay alguien. Y no es del tiempo. Se me ha partido ver que me disparaba alguien. Ese no era el tiempo, Antonio, ¿eh? Sí. 7 muertos, ¿eh? Lo que pasa es que no tendremos resolver los... Ya. A ver, espera, a ver. No, hay que ganar la partida. No, Antonio. Ah. Que ya hemos cambiado a 115. Que lo de ganar la partida lo logramos, Antonio. ¿Lo a ver, misiones. Por eso tenemos que hacer 7. 215 con 7. Lo que pasa es que no tenemos el 7. No. Esto sí, pero los 7 no. Aquí tienes munición, no sé qué tal andas de munición. 4 y a ti 3. Pues ya no me caben más. De fusil, al menos, creo. Tengo 500 y pico. A mí no me cabe de nada ya. Bueno, porque has matado mucho, Antonio. No. Hay que andar bastante, Podemos ir yendo. 16, Antonio. Bueno, vamos andando. Casi me interesa más ganar la partida, obviamente, que el superviviente, O sea, como matar a la última, vale. Que se muera por un catarro, que sea. Es el último que has matado, se ha muerto de golpe, ¿no? Sí. Que además creo que no tienes publicada ninguna de abril. Tampoco es que tengamos muchas ganadas. No, que no sé si tenemos alguna, Coño, pues la que has ganado tú hoy. Ya, pero hoy solo, ya. Pues a lo mejor es la única que hay. Yo creo que sí, que nada más que la única. Sí, llevamos un mes bastante chungo. También es verdad que llevamos 4 días de mes. Bueno, 6. Ya es día 6 hoy, Antonio. Hoy es 6. Joder, cómo pasa la vida. Voy a hablar por la semana que viene, lo rápido que pasa la vida. ¿Por qué? Ya lo verás. Ah, en 6 o 7 días me lo dicen. No, exactamente son 5. Bueno, en 5, pero me lo está poniendo Antonio. Bueno, pero para el año que viene ya entro en el club de los 70.
Dale que ya le he dado, ¿eh? Cuidado. El otro. Cuidado que me he equivocado. Dale a este, dale a este. Espera, que voy. Está muerto ya. No, no, dale, dale, dale. Dale tú desde lejos. Bueno, pues eso voy a intentar, Antonio. No me pidas tanto. ¡Les mato! ¡Es rabia! Ahora sí, me cago en su puta madre, que me ha sacado medio hígado. Joder. Que la tenía la dorada esta maravillosa que me ha regalado. Seguimos sin hacer la esa, ¿no? No sé, pero no lo sé, voy a mirar yo. No. Pues ahora yo ya tengo 5 muertos, Antonio. Uy, porque me caigo. Míralo, a lo mejor tú que eres más sobón sí que lo tienes. No. Tú tienes ahora 4. 4. Espérate que estás con otro. Sí. ¡A ese ya le toca yo! Sí, ahora no espero a tocarle, lo tenía muy cerca. Yo, fíjate lo lejos que estaba, le he tocado, ¿eh? Y ahora sí que he mejorado. Yo luego lo miro, Antonio. Hombre, yo ya tengo 5 muertos propios y 5 tú, Antonio. Por allí, están construyendo, Antonio. Pero a lo mejor no es bueno meterse ahora, ¿eh? Al otro lado, no. Están al otro lado de la montaña. Aquí estamos dentro. Ah, no. Esta no. Viene gente, Antonio. Sube a la tirolina. Y va para arriba. Bueno, arriba están. Ya te he dicho que no era bueno ir al otro lado de la montaña, Antonio. ¡Hijo de puta! Bueno, cuidado. He decidido yo. Sí. Pues no se acojona, deja. Me hace falta ese botiquín. Cógele. Si es que baja más deprisa que yo. A ver ahí. Cuatro solo quedamos, ¿eh, Antonio? Qué nervios. Tengo que moverte un poco por aquí. Ahora me he cambiado de arma, pero bueno. 4-3, me cago en la puta que me estoy mojando. Vaya mojadita más gilipollas. Somos 3 equipos, ¿eh, Antonio? Toma, ven aquí, ven. Salpica todo lo que tenga. Joder, Antonio. Me has dejado súper refrescado. 4-3, ¿eh? Vale. 11 muertos. Y ahora sí que he mejorado, ¿eh, Antonio? Hombre, joder, llevas 5 a los sobaos. Ahora solo falta ganar la partida, Antonio. Que va a ser lo más complicado. Voy a coger algo por aquí. Cuidado, no se va mucho la nariz. Hombre, se ha quedado. Ahora se va a abrir. Voy a coger. Pero no existe color de rayo, que te gusta mucho usar el rayo a última hora y es muy complicado. No, a este. Gracias a eso, yo creo que le hemos matado, ¿eh? Eso ya, las escopetazas lo hemos dado. Si ves un sorbete de medio litro o equivalente, me faltan 32 de zumo. Hay que moverse para acá, ¿eh? ¿Hacia dónde estás tú? Sí. Tengo aquí un tío al lado, ¿eh? Ya le veo. Va rayo. Pero bueno, no le voy a dar nunca. ¡Bueno, hijo de rata! Vamos, muy bien. Sí, muy bien, pero falta uno, Antonio.
Sube para arriba. Y ahora tengo menos zumo que antes. Ya. Pero bueno, también es verdad que solo queda uno de matar, Antonio. Y sospecho que va a estar cerca, ¿eh? Hombre, Bueno. Recarga, esto lo hay que recargar, Antonio. Ya. Munición tendrás de sobra, ¿no? Va, no, más de la que necesito. No te quedes y menos puntería de la que me hace falta. Y no me suelto ninguno de estos. Antonio, no se ve mucho la nariz. Sí, a lo mejor hay por ahí algún zumo, pero no puedo costar la vida. Tú estás a tope de vida y vas a ser el que mates al último, Antonio. A ver si es verdad. Ojalá, vamos. Llevamos 6 cada uno, ¿eh? Hombre, yo creo que no merecemos la victoria. ¡Toma! ¡Ya te abro la boca! ¡Antonio! ¡Te voy a pedir repetición! ¿Cómo coges a muerto este cabrón? Pues de miedo, Antonio. Está remojado. Miedo, Antonio. Has preferido morir bajo la tormenta que enfrentarse a una muerte incierta. Volvemos a la sala. ¡Volvemos a la sala! Vaya gritito que pegó, menos mal que no. Y no me quiero tener la familia en casa. Antonio, además es que ha sido. Sería bonito ganar. ¡Catamás! Ay, Antonio. A ver. ¿Y tú tenías la corona de cuando Herbie? No. La perdiste luego, sí, ¿no? Te la pierdes. Ay, Dios mío, Antonio. Así que la primera que hemos jugado, las que hemos ganado. Después hemos jugado 2 o 3. Y ya ha sido la cosa más turbia, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. ¿Ves? De esto que no habíamos ganado en abril. Pues ahí tienes, Antonio. Vamos a ver. ¿Cómo ha muerto este último? Pues atormentado, porque no será por la presión que le hemos metido, ¿eh? No, atormentado. Tengo un momento. No sé por qué. A ver. Ya estoy aquí en el directo, ¿eh? Por lo grande. Para que lo vea toda España, Antonio. Vamos a ver. Le tengo que decir al comandante que instale un juego que no sé si tú lo conoces, uno que es de... Bueno, a lo mejor sí que lo juego alguna vez. Se llama Cross Out, que es como de coches con metralletas y tal y pascual. Y yo creo que ese está bien para jugarlo así en familia. Que he estado yo jugando, Antonio, en la nube, desde el televisor con uno de mis mandos. O sea, no me ha hecho falta ni instalarle. No obstante, le tengo también en, creo que en Play 4, en Play 5. O sea, que la hay gratis para todas las plataformas. Ay, perdón, que le voy a jugar y no quiero jugar. Que si no pierdo la corona. Espera, que ahora voy a abandonar esto. Pues como me descuide. Voy a abandonar el grupo, por si acaso. Venga. Aquí está Antonio de nuevo. Hostia, 218 suscriptores que tiene Antonio. Vamos. Y ahora, hasta el último. Este es el que maté yo. Que me quito el zumito. Es que se mete en la tormenta. Ese es un bot. Pero luego se sale. Sí, pero sí, entra y sale tres veces. Pero bueno. Pues es un bot reprogramado para ser gilipollas. Retraso mental. Hombre, sabría que contra la patrulla canina no tenía nada que hacer, pero. Ya. Pero de eso a suicidarse ahí me entiendo. Pues tiene un muerto, ¿eh?
Yo no sé cómo están programados los bots, pero no creo que estén para autosuicidarse. No sé, porque fíjate lo que va a pasar. Bueno, ahora ya, ya, ya de ella no sale. No da tiempo. Sí, cúrate. Sí, cúrate. A lo mejor es que no era capaz tampoco de hacer una rampa y entonces pues hacía... qué penoso, ¿no? Ahí ha hecho un amago de botiquín, pero... Sí. Joder. Qué triste, Antonio. Ganar así, ¿eh? Pero completamente legal. Si no ha querido enfrentarse, pues qué culpa tenemos nosotros. Pues podemos haber ido por él. Si hubiera era así despabilado, pues no habría ido por él. Ya, pero eso se sabe a posteriori. Bueno, estamos a arrancar. No, he dicho que no, Antonio. Vale. Yo que no, que y más es que es mejor dejarlo ahí. Vale. Pues, entonces,